Bienvenido nuevamente a Hecho a Manotech, te habla Alfonso, el día de hoy con un nuevo video donde vamos a estar hablando sobre tu Xbox. Puede ser cualquier modelo, series X, S, One, One X, eh, de las Xbox anteriores y las nuevas, donde en algún momento tu Xbox quedó en pantalla negra totalmente, estando encendida, o sea, directamente pierdes todo, queda. Como si estuviese muerto, ¿ok? Les comento esto, ya que me pasó y les voy a estar comentando cuál fue toda la situación. Te recuerdo, el contenido no tiene ningún tipo de edición, totalmente en vivo. Suscríbete al canal, dale like, activa la campana, comparte el contenido, lo aprecio muchísimo. Así que, sin más, y totalmente gratuito, eh, me han preguntado muchas personas sobre ese tema, todo el contenido es gratuito, adicional, no solo eso todo lo que es eh, activar la campanita y todo eso para que tengas más contenido y, y mi apoyo para cualquier cosa es totalmente gratuito solamente necesito que te suscribas al canal me sigas y me observes muchísimo y eh, hacer comunidad con ustedes así que gracias por el apoyo seguimos con el tema no entonces la pantalla te queda totalmente en negro qué hacer los voy a poner en contexto con el tema de los videos de YouTube estaba haciendo algunos movimientos con esta TV que es la Hisense ACH y eh, haciendo los ajustes para hacer los videos, la mejor imagen, todo eso, obviamente empecé a jugar un poco con los valores. Al estar haciendo todo eso, de repente pasó lo siguiente, que no lo voy a replicar, pero le voy a mostrar qué pasó, porque sé lo que estaba haciendo y fue lo que me originó el problema y les voy a mostrar la solución. Yo estaba haciendo lo siguiente, estaba metido acá en configuración y en TV y opciones de pantalla, aquí en fidelidad de video sobre barrido, Está en autodetectar, que es lo que yo recomiendo, pero a veces para jugar con estos factores, el de DBI y HDMI, lo hacemos, por ejemplo, en este televisor buscar obtener 120 Hz. Entonces, toqueteando un poco, le di a DBI a resolución de 640 x 480 y automáticamente el Xbox me quedó pantalla negra. Cuando te digo pantalla negra es. Con, o sea, que uno me dio como que, ¿qué pasó? Porque fue como de golpe y automáticamente la Xbox se veía encendida, pero estaba negro. Cuando digo negro, negro. ¿Qué sucede? Caí un poco en pánico, pero me di cuenta de que estaba encendida y que adicional en la imagen, como yo estaba moviendo eso, con el control me di cuenta aquí, fíjense acá, si uno le da el input, se lo doy como dato, si les pasó en su caso es este, le dan HDMI y le sale... La resolución 60 era a mí me salía 480 640 por 480 y estaba prendido el esbo pero se veía en negro o sea perdí la imagen y justamente también yo le daba el control acá y vibraba pero no me mostraba nada de esto estaba en negro o sea yo decía la esbo está prendida pasaron unos minutos porque estaba un poco choqueado un poco así como desconcertado ya yo sabía que era por haber, estar tocando esto y Conseguí la solución y se las comparto. Imagínate que es tu caso. le soy sincero, en el, pensé en el video po, po, poderla volver otra vez en negro, pero fue una experiencia que fue un mal rato Y si te está pasando a ti, lo entiendo. Y no quiero volver a dañar el esbo, por decirlo así, no dañar, sino que volver a tentar a la suerte. Entonces, si les queda la pantalla en negro, ¿qué deben hacer? Me voy a poner para acá, creo que sí, para mostrarles mejor. Imagínense, les quedó la pantalla en negro, el esbo está prendido. Lo primero que van a hacer es desconectar el Xbox o apagarlo, mejor dicho, apagarlo. ¿Cómo lo apagas? Pues simple, se van al botón, recuerde, el Xbox está prendido con la pantalla en negro. Es más, vamos a, vamos a ponernos en sintonía para que esto, imagínense esto, vamos a hacerlo bien. El Xbox, ahí está mi televisor prendido, pero usted, ustedes hagan de cuenta que su pantalla está encendida, pero está en negro el Xbox, ¿ok? El Xbox está prendido, ¿qué vamos a hacer primeramente? Apaguen el Xbox. Le dan al botón de apagar, lo apagan. El Xbox apagó. Primer paso. Segundo paso. Van a ir al enchufe que yo lo tengo aquí abajo. Lo van a desconectar por 20 segundos. Desconectamos el Xbox. Pasan 20 segundos. Esperen sus 20 segundos. 30 segundos. Un minuto. 20 segundos. Vuelven a conectar el Xbox. Está ya conectado a la energía. Está apagado. ¿Qué van a hacer? Dedo, dedito el botón de eyectar la, eh, la bandeja del disco eh, si ya tenías un disco importante si ya tenías un disco en la bandeja que ya, yo no uso discos eh, antes de apagarlo saca el disco ok ya no hay disco aquí no debe haber disco ¿okay? lo sacan antes de apagarlo eh, de desconectarlo lo sacan ya sin disco van a presionar el botón de eyectar y el botón de encendido a la vez eso lo van a hacer aproximadamente por 20 segundos ¿Qué va a pasar a lo largo de esos 20 segundos? Vamos a hacer. Eh, 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 en el, en el, los 10 segundos va a sonar un pitico. ¡Pip! En la expo. En la Entonces vamos a hacer una especie de, de dramatización para que me entiendan y yo voy a ir contando, ¿ok? Presionamos al mismo tiempo. Tienen la pantalla negra. Presionamos los dos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí les va a sonar ¡Pip! Y lo dejan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cuando llegan a 20, lo sueltan. En mi caso, apenas lo solté, la esbo estaba apagada, pero el pitido me indicó que se había hecho el procedimiento. Automáticamente, ¿qué hice? Simplemente le di a encender en mi control y automáticamente se va a prender el Xbox en una resolución de 640x480, pero que sí el, tele, el televisor lo va a reconocer. Porque en mi caso no lo reconocía, porque yo le estaba colocando una conexión DVI, como le coloqué DBI, hubo un colapso, el televisor no entendía lo que yo le estaba mandando y me quedé sin imagen. Eso fue lo que pasó. Ahorita después del momento, es un poco sencillo de explicarlo, pero no fue tan sencillo y, me, y uno queda como choqueado. Así que nada, espero que te sirva. En el momento que ya te sale la imagen pixelada, bastante fea, en 640x480, ya te vas a poder mover en el Xbox. Inicias, te vas a la opción... Les muestro eso sí para terminar Que ustedes ya lo deben saber Pero vamos a hacer el, el, la vuelta completa Ok Te inició el Xbox Está en una resolución fea ¿Qué vas a hacer? Te vas a configuración Te vas directamente a TV y opciones Y aquí en fidelidad de video y sobre barrido Es muy importante Lo tienen que dejar en autodetectar recomendado Antes de ponerse a tocar detalles del TV 4K Todo, todo video No, 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 no Fidelidad de video sobre barrido, le dan y se van aquí a invalidaciones, autodetectar recomendado automáticamente le va a dar la mejor calidad de su televisión va a volver a la imagen súper buena y terminan de hacer las otras configuraciones así que eh, un video bastante sencillo me pasó le quise traer la experiencia y bueno la solución también espero que sea un buen aporte que te solucione coméntame si estás en una situación y no has podido resolver también te puedo apoyar eh, hazme cualquier comentario que voy a estar atento a contestarte ok suscríbete al canal dale like activa la campana comparte el contenido muchísimas gracias por el apoyo sigo aquí sigo hacia adelante así que se me cuida mucho gracias por visualizar hecho a mano chao